Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia vespertina, el día de hoy, 1 de marzo del año 2021, iniciando el tercer mes del año calendario y una tarde muy calurosa en la Ciudad de México con 25 grados. Para todos los asistentes que nos siguen a través de las redes sociales, el día de hoy estamos transmitiendo, siendo las 7:19:03 desde Palacio Nacional en este Salón Tesorería. Es un gusto a todos los connacionales que nos siguen a través de las redes digitales y a todas las personas que siguen esta transmisión día con día con el interés de estar informados de cómo se va comportando el perfil epidemiológico y cómo vamos avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación referente al COVID-19. Su servidor, el doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, tendré el gusto de compartirles el informe técnico. Y gracias a la tecnología y a los medios digitales, el día de hoy nos estará acompañando vía remota el doctor José Luis Salomía Segarra, director de Información Epidemiológica, director general, perdón, de Epidemiología. Muchísimas gracias. A continuación, daré el informe y el comunicado técnico. En esta gráfica podemos ver a continuación los casos incidentes y activos estimados. Ustedes han visto y conocen esta gráfica que hemos llamado una gráfica en espejo, donde para el día de hoy tenemos 2.283.465 casos estimados, 1.639.943 personas recuperadas. Y el día de hoy tenemos 186.152 defunciones confirmadas. Podemos observar dos cifras. Una cifra en verde, donde tenemos los casos activos estimados, que hemos dicho que es la epidemia actual en este momento, que es una cifra dinámica que día a día, de acuerdo a los reportes que tenemos en los sistemas de vigilancia epidemiológica, nos ayuda a poderla tener. Y para el día de hoy tenemos 45.682 casos activos estimados. Y tenemos en el número inferior esquemas completos de vacunación contra COVID, 583.896 esquemas completos. Esta gráfica tiene una relevancia muy importante que la hemos compartido. Y ustedes pueden ver en nuestro eje que tenemos del 1 hasta el 7, recordando que son las semanas epidemiológicas. Hemos compartido con ustedes la información técnica. Existen años que tienen 53 semanas epidemiológicas y existen años que tienen 52 semanas epidemiológicas. Este año, 2021, tiene 52 semanas epidemiológicas.
El año 2020 tuvo 53. Por eso ustedes pueden ver cómo va a ir sumándose semana con semana. Actualmente nos encontramos en la semana epidemiológica 9, recordando que las semanas epidemiológicas inician un domingo y finalizan un sábado. ¿Qué es importante y es un dato que ustedes tienen que conocer porque significa de dónde viene toda esta información que presentamos día a día? Recuerden que tenemos sistemas de vigilancia. En este caso, tenemos un sistema de vigilancia especial que se vigilan enfermedades respiratorias. Bajo ese esquema es que nosotros podemos observar cómo fue que a partir de la semana epidemiológica 9 del año pasado, del año 2020, empezamos a sumar los registros. Compartíamos con ustedes que a un año de la epidemia hemos podido a lo largo del año construir una basal que tenemos y que nos seguirá sirviendo para poder hacer la identificación que tenemos de los casos y sobre todo de acuerdo a nuestro estudio epidemiológico, que es la herramienta técnica con la cual un paciente al acudir a un servicio de salud se presenta, se interroga y esa herramienta técnica nos permite ir conociendo el perfil de la enfermedad. Y es por eso que ustedes pueden saber cuáles son los síntomas frecuentes, cuáles son las edades en las que se presenta con mayor puntualidad esta enfermedad. Si me dan la que sigue, por favor. En esta gráfica vemos los casos confirmados de COVID por grupo de edad. Y aquí ustedes pueden ver los quinquenios de los grupos de edad, algunos más desagregados, después de los 65 y más, hasta llegar a los 95, donde ustedes pueden ver cómo se localiza en ciertos grupos de edad y es más frecuente la enfermedad que en otros grupos. ¿Qué es destacable? Originalmente, ustedes, cuando hicieron los inicios de la epidemia en nuestro país, veíamos que se presentaba la enfermedad más en hombres que en mujeres. Pero recuerden que nosotros tenemos un elemento técnico que es una definición operacional que ha cambiado de acuerdo al comportamiento de la enfermedad y originalmente nosotros vigilábamos y observábamos que los principales casos originalmente eran viajeros cuando hablábamos de la importación viral y eran hombres. Ahora podemos decir que la epidemia, y esto es a nivel nacional, porque deben recordar que existen 32 epidemias diferentes en este país, porque cada entidad tiene un área geográfica diferente, tiene determinantes sociales diferentes y tiene un comportamiento también diferente. Cuando hacemos un cúmulo y tenemos una estadística nacional, podemos decir que actualmente es el mismo riesgo de probabilidad de enfermar de hombres y mujeres. Es muy destacable que ustedes en esta gráfica observen los grupos de edad donde podemos ver de 25 años a 59 años, donde está concentrado el gran número de personas que han sido positivas a la COVID-19 en esta pandemia y en esta epidemia en nuestro país. Y esto habla de la clase económicamente activa también de nuestro país, que sale día a día a trabajar. Y es por eso que aquí tenemos nosotros que insistir mucho en esta población, en el cuidado de las medidas. Hoy, un día como este lunes, estamos iniciando semáforo y ustedes veían en la información que se dio el día viernes diferentes colores en diferentes entidades y sobre todo esto lo que tenemos que tener es ser muy apegados a las medidas de acuerdo a la estratificación y de acuerdo al color que tengamos. El lavado de manos, agua y jabón, fortalecido. En aquellas ocasiones donde no podamos hacerlo, la utilización del alcohol gel. A lo largo de un año también, pues tenemos accesibilidad a cierto botellas de diferentes formas, más pequeñas, hemos visto. Entonces es importante que nosotros observemos nada más que tenga 70% de alcohol, este alcohol gel que es lo recomendado. Y la sana distancia. Eso es muy importante porque ahora hay mayor movilidad de acuerdo a los semáforos, que no es permitida de acuerdo a los aforos, pero sí tenemos que ser muy observantes, seguir estornudando con el ángulo interno del codo, que eso tiene que ver mucho con la educación que tenemos que darle a todos, a nuestros hijos, que tenemos que hacerlo en la comunidad. Tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir fortaleciendo estas medidas y estas acciones en comunidad, para que juntos podamos
fortalecer y sobre todo también ir disminuyendo en el número de casos. Lo hemos visto en la gráfica anterior, vemos un franco descenso, pero el franco descenso no nos puede hacer perder la percepción del riesgo. El riesgo está y tenemos que cuidarnos, y mucho depende también de nosotros como personas socialmente responsables y con la responsabilidad que tenemos con nuestra comunidad. Si me das la siguiente, por favor. La mediana de edad, 43 años, ese es un dato muy importante que tenemos de los casos positivos. A continuación, veremos la evolución diaria de la hospitalización, un tema que ustedes vieron cómo a lo largo de este año, de esta epidemia en nuestro país, surgió el tema de expansión hospitalaria, de reconversión, y cómo podemos observar en esta gráfica el total de personas hospitalizadas, y está dividido en dos líneas: la línea roja, que son las hospitalizaciones en camas generales, y la hospitalización con ventilación mecánica de estas personas que necesitan esta asistencia en la línea verde. Y también observamos un franco descenso. Podemos decir que tenemos el franco descenso en pacientes hospitalizados en camas generales y con ventilación mecánica. La fuente de esta información es la Red Irak y el universo de hospitales que día a día reportan esta información. La que sigue, por favor. Disponibilidad de camas en hospitalización general. Desde la semana pasada tenemos que no tenemos ninguna entidad con una ocupación mayor al 70%, eso es muy bueno, que solamente tenemos una entidad que está entre el 50 y el 69% de ocupación y tiende a la disminución. Esta entidad federativa es la Ciudad de México, que tiene un 53% de ocupación, y 30 entidades con menos del 50%. La totalidad son 31.721 camas totales, camas disponibles 22.590 y 9.131 camas ocupadas. La que sigue, por favor. Disponibilidad de camas con ventilador. En esta diapositiva nosotros podemos observar que no tenemos entidades tampoco que tengan una ocupación mayor del 70%. Tenemos una entidad federativa sin cambios y tenemos 31 entidades con menos de ocupación del 50%. La totalidad son 11.038 camas totales, 7.507 camas disponibles y 3.531 camas ocupadas. Destaco que vamos a pasar al componente de vacunación que nos compartirá el doctor José Luis Salomía, pero es importante que durante esta Estrategia Nacional de Vacunación tengamos un acompañamiento muy importante con nuestros adultos mayores, que mantengamos las medidas y que sobre todo a esta población seamos empáticos con ella y que favorezcamos que todo se realice con un término correcto y con las medidas de prevención adecuadas hacia esta población. A continuación, y gracias a esta tecnología digital, le pasaremos el uso de la voz al director general de epidemiología, al doctor José Luis Alomía Segarra. Doctor, buenas noches, lo saludamos con mucho gusto desde Palacio Nacional. Gracias. Agencia de prensa desde Palacio Nacional, un saludo todas las personas que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación, las redes sociales y los se da a conocer esta conferencia de prensa. Vamos a actualizar el día de hoy el componente de vacunación, esta estrategia nacional a través de la cual estamos aplicando las diferentes vacunas que ya tenemos en el país, obviamente para controlar la enfermedad de COVID-19, mitigar su dispersión y sobre todo recordando que el objetivo principal de esta estrategia nacional es precisamente evitar la enfermedad grave y por lo tanto obviamente disminuir la mortalidad y la letalidad en los grupos blancos, es decir, en los grupos poblacionales en quienes está aplicando esta vacuna. El día de hoy, como pueden ver en la gráfica diaria de aplicaciones de dosis, al momento o a la hora del corte,
se habían aplicado 49.007 vacunas, como lo hemos visto en días anteriores, en la medida que vamos avanzando en los siguientes al menos 2 días, estas cifras continúan actualizándose, en la medida en que las dosis pues continúan también aplicándose, inclusive posterior a los horarios de corte. Pero aquí podemos ver cómo la Estrategia Nacional de Vacunación continúa activa y continúa avanzando en las diferentes entidades federativas. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos ver ahora la curva que se forma de las dosis acumuladas, es decir, todas aquellas que hasta el momento se han aplicado. Estamos hablando de dosis aplicadas, 2.526.863 dosis de los cuatro diferentes tipos, de las cuatro diferentes marcas de vacunas que hasta el momento han arribado al país. Y bueno, podemos ver que la línea de avance acumulado pues continúa todavía incrementándose en la medida que van pasando los días y van continuándose las aplicaciones de las vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a actualizar precisamente los grupos poblacionales en los que hasta el momento se ha aplicado la vacuna. Como ustedes saben, el personal de salud fue el primer grupo poblacional en quien se inició con la vacunación en el mes de diciembre. Así fue definido por el Grupo Técnico Asesor de Vacuna, quienes en base a sus recomendaciones se definieron las etapas de cada una de los momentos de la Estrategia Nacional de Vacunación. Así también para el día de hoy tenemos pues un reporte de 567.338 segundas dosis que se estarían habrían aplicado, es decir, ya dosis completas, esquemas completos, lo cual se traduce obviamente también en trabajadores de la salud que en las próximas 2 semanas, dado que ya tienen las 2 dosis completas, estarían alcanzando obviamente la protección que la vacuna para efectos de esta marca y este tipo, que es Pfizer-BioNTech, ha publicado en sus ensayos clínicos, es decir, alrededor de un 95%. También podemos notar ya el día de hoy cómo inició la aplicación, ¿no?, y va avanzando la aplicación de la segunda dosis al personal educativo del estado de Campeche. Vemos un avance bastante rápido. El día de hoy se llega a un 95%, es decir, de los 17.463 personas de nivel educativo del estado de Campeche, al día de hoy 16.558 ya recibieron la segunda dosis y por lo tanto también entonces estamos hablando de esquemas completos en este grupo. Y continúa obviamente la vacunación en la población adulto mayor, quienes conforman precisamente la segunda etapa de la vacunación dentro de la estrategia nacional, y el corte al día de hoy nos habla ya de un acumulado de primeras dosis de 1.170.453. Obviamente, como acaba de terminar las primeras semanas de vacunación de este grupo poblacional, las segundas dosis todavía serán aplicadas en siguientes semanas dentro de estas temporalidades que se han definido para las vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos también el reporte y el acumulado, obviamente, de los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, los SAVIS, que ocurren o pueden darse en relación a la aplicación de las diferentes vacunas. Al día de hoy serían 9.792 todos los SAVIS que han ocurrido, y este número representa el 0.4% de todas las dosis de vacunas que hasta el momento se han aplicado. Y en el primer cuadro superior de la derecha pueden ustedes ver cómo están distribuidos estos 9.792 SAVIS para cada una de las marcas de vacunas. Así también en la parte inferior pueden ver la distribución de los 59 casos que se han clasificado como SAVIS graves, es decir, que más allá de una reacción local
o una reacción inclusive temporal, pues bueno, estas 59 personas en su momento sí necesitaron de una evaluación más especializada, de haber inclusive ingresado a un servicio de segundo nivel de atención para poder llevar a cabo este seguimiento y esta valoración especializada. Para el día de hoy solamente se reportan, es decir, de este grupo de 59, solamente se reportan 16 personas que mantendrían todavía esta observación, y precisamente en los cuadros de la parte inferior pueden ustedes verlos distribuidos no solamente en las entidades federativas, sino también por sexo de hombre y mujer para efectos de la identificación. Si vemos la siguiente diapositiva, recordamos, informamos a la población que hasta el momento a México han llegado, se han recibido 3.839.625 dosis de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir, obviamente, el COVID-19. Estas más de 3.839.000 dosis están divididas en cuatro marcas, provenientes solamente de cuatro fabricantes. 1.769.625 son de la vacuna Pfizer-BioNTech, 870.000 de la vacuna AstraZeneca y 1.000.000 de la vacuna Sinovac y 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Y como sabemos, en siguientes días continuarán recibiéndose nuevos embarques de vacuna para de esta manera poder continuar con la calendarización que se ha programado y que obviamente estamos todos expectantes de el arribo y la llegada de estas nuevas dosis de vacunas. Si vemos la siguiente diapositiva, es importante siempre recordar a toda la población que los que están en este momento ya identificados en los grupos para la etapa 1 y para la etapa 2, pues deben obviamente de vacunarse. Toda la estrategia va encaminada a poder acercar y hacer una realidad la aplicación de la vacuna en estas personas. Pero así también hay otros grupos que en este momento todavía no se les está aplicando la vacuna, están programados para más adelante. Entonces, también es importante que las demás personas que no estamos todavía en los grupos de las etapas 1 y 2 podamos entonces esperar en nuestro turno, sabiendo que el Gobierno de México ha hecho provisión para que todas las personas en el país que necesitan y requieren y pueden vacunarse tengan el acceso gratuito y universal a la vacuna. Entonces, por lo tanto, es solamente cuestión de tiempo, las dosis seguirán llegando, se seguirá incrementando los embarques y por lo tanto las cantidades de vacuna, y cada uno entonces llegará el momento en que puedan efectivamente llevar a cabo y realizarse la vacunación. Entonces, bien, le pido al doctor Cristian Zaragoza que por favor nos ayude a coordinar el espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Daremos paso a las preguntas y respuestas. Iniciaremos en la parte central, nos iremos después hacia los extremos. Adelante, compañero, por favor. Gracias. Muy buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Pantón. Nada más para confirmar lo que hace unos momentos informó el secretario de Salud, de que ya el subsecretario Hugo López-Gatell ya había sido de alta. Queríamos saber a qué horas fue, cuál va a ser el seguimiento que se le va a dar y, en todo caso, cuándo se va a poder ya reincorporar, ya sea aunque sea vía virtual, a estas conferencias de prensa. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y le pediríamos al doctor José Luis Alomía Segarra si nos ayuda con la puntualización. Sí, con mucho gusto. De hecho, confirmar, tal como lo comunicaba la noche de ayer el doctor Ruy López Ridaura, ya desde ayer se estaba contemplando y evaluando la posibilidad de el alta al subsecretario López-Gatell. Esta finalmente fue ya manifiesta el día de hoy. Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. Obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico correspondiente. Él tuvo una estancia estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno suplementario.
para poder tener los niveles óptimos de saturación que básicamente presentó desde el miércoles que ingresó a la unidad intermedia. La sintomatología, como él mismo lo ha estado inclusive reportando a algunos medios y nos los ha comentado obviamente directamente a nosotros, es mínima, es prácticamente, él se reporta como muy prácticamente asintomático, es decir, con síntomas muy leves en este momento, pero continuará con este seguimiento. Como ustedes saben, normalmente el promedio de COVID-19, la enfermedad tiene una duración de aproximadamente 2 semanas en la mayoría de los casos, más allá de la recuperación, que en un momento se pueda tener ya estar completamente asintomático de la enfermedad, hay un periodo en el cual obviamente el sistema inmunológico y el organismo en sí se recuperan de todo el esfuerzo realizado para contener la infección, para recuperar y sanar a la persona. Por lo tanto, el doctor Hugo López-Gatell continuará todavía los siguientes días en su domicilio bajo seguimiento y observación médica. Pero él se encuentra muy bien en estos momentos. Nos mandó un mensaje hace en el transcurso de la tarde comentándonos que se encontraba con muy buen estado de ánimo, como lo ha estado en los últimos días. Y bueno, todos estaremos obviamente al pendiente también de su evolución. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, buenas noches. Ignacio de Alba, de Pie de Página. El estado de Guanajuato publicó un lineamiento técnico para el uso de ivermectina en casos leves, a pesar de que ustedes no lo recomiendan. ¿Cuál sería su postura ante esta publicación? El posicionamiento del nivel federal siempre ha sido armonizado con los lineamientos que lanza la Organización Mundial de la Salud y a su vez también la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud y la Secretaría de Salud Federal no recomienda el uso de ivermectina en esta para la enfermedad. También preguntar si todas las vacunas causan las mismas molestias después de aplicadas. Gracias. Gracias. Del componente de vacunación le pediría al doctor José Luis Salomía Segarra si nos ayuda con la puntualización. Gracias. Sí, es algo precisamente que en este momento estamos todavía estudiando, estamos observando, porque si ustedes justo ven la tabla que presentamos y actualizamos todos los días, obviamente van a notar que hay una mayor cantidad de eventos supuestamente atribuibles a vacunación de aquellas vacunas que además hasta el momento se han aplicado en mayor cantidad. Entonces, cuando vemos números absolutos, pudiera parecer que una o dos vacunas producen más ESAVIS que otras. Sin embargo, esto realmente tenemos que verlo en función de la cantidad de dosis que se han aplicado. Por eso digo que esto es algo que tendremos que continuar observando, o sea, no lo podemos decir todavía con evidencia en este momento, sino que en la medida que la cantidad de vacunas continúe llegando y se sigan aplicando las dosis, obviamente podremos identificar si hubiera alguna asociación mayor o menor. Ahora también recordemos que los grupos poblacionales obviamente son diferentes entre lo que es los trabajadores de la salud, en donde se contemplaron grupos de edades, en donde tenemos obviamente desde los mayores de edad hasta los adultos mayores de 60 años, bajo el hecho de que fueran personal de salud de primera línea. En el caso de otras vacunas, específicamente hablando de Sputnik y Sinovac, pues solamente se han aplicado, y AstraZeneca también, solamente se han aplicado a población adulta mayor, en donde sabemos que obviamente la respuesta inmunológica, y esa es una de las condicionantes basales para generar precisamente los factores de riesgo a los adultos mayores de 60 años o más, ya no es la misma. La respuesta inmune del sistema inmunitario no es la misma en las personas adultas mayores. Esta respuesta suele ser mucho más fuerte y más intensa en los primeros años de edad y obviamente se mantiene con una intensidad moderada en los adultos jóvenes. Por lo tanto, la respuesta ante la vacunación, primeras y segundas dosis, también varían dependiendo del grupo poblacional. Vamos a estar, vamos a continuar integrando la información, analizándola para identificar si en algún momento hubiera alguna diferencia, teniendo siempre estas consideraciones que acabamos de comentar.
Muchísimas gracias por su respuesta, doctor José Luis Salomía. Compañero, adelante, por favor. Gracias, buenas noches, doctores. Gerardo Suárez, del Heraldo de México. Quisiera pedirles también información respecto al tratamiento que hubiera recibido el subsecretario López-Gatell, si también se trata de algún ensayo clínico como en el que participó el presidente López Obrador. Y en otro tema sobre la vacunación, ¿cuándo empezaría la vacunación o cuándo empezó, si es que ya es así, cuándo empezaría la vacunación del resto del personal de salud? Porque hasta el momento los datos que nos presentan todavía es del personal que está en la atención directa de la pandemia, pero de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación estaba previsto que desde la primera quincena de febrero se pudiera empezar con el resto del personal. Ocurrió este problema del aplazamiento de envíos, pero hasta el momento no hemos tenido mayor noticia de ellos y ya empezó a vacunarse al resto del personal de salud. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Le pediríamos al doctor José Luis Alomía si nos ayuda a puntualizarlas, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, de los tratamientos que el subsecretario ha confirmado o nos ha comentado son precisamente el oxígeno suplementario. Recordemos que el oxígeno suplementario en fases tempranas de la enfermedad, sobre todo cuando de manera oportuna se identifica que empieza a haber una disminución en la saturación de oxígeno, pues es precisamente uno de los tratamientos que hasta este momento se ha avalado y se recomienda ampliamente, por lo menos en México, para el abordaje temprano y oportuno de las personas que tienen COVID leve moderado y que en su momento pueden empezar a tener esta característica. De la mano, normalmente, de una persona que empieza a recibir oxigenación, puede venir también tratamientos de tipo antiinflamatorios, que son precisamente los que el doctor, para efectos de poder recibirlo, prefirió acudir a una unidad intermedia, dado que estos medicamentos deben de ponerse por la vía endovenosa y de esa manera tener un control, obviamente, no solo de la aplicación y del mecanismo de aplicación, sino también de la frecuencia, los horarios y las dosis, que siempre deben de estar a cargo de un profesional de la salud. Son los dos tratamientos que hasta el momento el doctor López-Gatell nos ha comentado. No tenemos información de que haya recibido algún otro. De todas maneras, recordemos que cuando el doctor López-Gatell esté nuevamente con nosotros, pues de seguro él, de manera más amplia, podrá platicarnos todo lo que ustedes deseen saber en relación a su tratamiento. En función de la segunda pregunta, estoy solamente recordándola, tiene que ver con las dosis de los médicos, ¿verdad? Es correcto. Se ha continuado trabajando desde la semana pasada que llegaron los embarques de Pfizer-BioNTech en primero terminar de cubrir al personal de primera línea. Recuerden que este es el primer grupo y el más prioritario dentro de toda la estrategia. Entonces, mientras no se termine de cubrir al 100% del personal de primera línea, y estamos hablando tanto de su primera como de su segunda dosis, todavía no se puede empezar, al menos no de manera importante o dirigida, con los demás grupos de la población. Este personal se estuvo integrando en la primera o cuando iniciamos la vacunación el 24 de diciembre. De alguna manera la logística fue más sencilla porque se pudo identificar rápidamente a este personal de primera línea precisamente en las unidades que conforman la red IRAG o en las unidades que notifican al CISBER. Es decir, se tenía una claridad de cuáles eran las unidades médicas, tanto públicas como privadas, que estaban atendiendo a los pacientes sospechosos y confirmados de COVID y por lo tanto pertenecían a esta primera línea de atención. Una vez que se empezó a dar cobertura a todo este grupo, vinieron entonces retos más importantes, que fue precisamente poder identificar al personal de primera línea también, pero que no necesariamente estaba en estas unidades, sino que pertenecían a unidades a lo mejor de primer nivel, estaban en los servicios prehospitalarios, sobre todo aquellos que operan en nivel, obviamente, en las ambulancias, en los traslados entre los domicilios y los hospitales o haciendo traslados entre unidades médicas y, obviamente, de todos aquellos los que también estando
en primera línea estaban en otras unidades no identificadas al principio. Esto precisamente ha sido el trabajo arduo de las últimas semanas, de poder seguir identificando fehacientemente, registrando e integrando en la plataforma y, por lo tanto, invitándolos y generándoles la invitación a vacunar con fecha y hora a este personal. En algunas entidades en donde las mismas entidades reportaron que ya habían cubierto al 100% de este personal de primera línea y que podían entonces ahora seguir identificando al personal en unidades de atención COVID que no necesariamente pertenecían a la segunda línea, entonces pudieron también ya desde la semana pasada, con el arribo que se tuvo el martes, miércoles de la semana pasada de la vacuna Pfizer-BioNTech, continuar con este grupo. Pero entonces recordemos que esto apenas inicia, son grupos que continúan identificándose y mientras obviamente no se tenga ya la certeza de haber vacunado al 100% del personal de primera línea, estas dosis se están precisamente dirigiendo y reservando para poder terminar en entidades donde todavía no se ha concluido con el personal de primera línea, poder llevar a cabo esta cobertura. Doctor, solo una duda. Hasta el momento en las gráficas nos mostraban que van poco más de 750 mil trabajadores de la salud de primera línea que han recibido al menos una dosis. Entonces, ¿tienen un cálculo de cuántos faltarían de esta primera línea? Sí, las estimaciones que se realizaron antes de iniciar precisamente con la primera etapa es que los trabajadores de este grupo podrían estar cerca o poco menos del millón de trabajadores. Obviamente esto es tomando en cuenta todas las unidades en México, todos los trabajadores, porque recuerden, es muy importante siempre volverlo a decir, no solamente estamos hablando de médicas, médicos, enfermeros, enfermeras. Estamos hablando de toda una serie de otros trabajadores de la salud que aportan con su trabajo, que laboran en las diferentes unidades, que también se consideran trabajadores de salud de primera línea. Estamos hablando de trabajadoras sociales, estamos hablando de camilleros, estamos hablando de técnicos radiólogos, estamos hablando de varios grupos. Entonces, llegar a todos ellos, integrarlos a todos ellos en las diferentes unidades, es precisamente lo que se ha estado tratando de asegurar en estas últimas dos semanas. Gracias. Y finalmente, nuestro compañero, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Cristian Zaragoza. Buenas noches, doctor José Luis Salomía. Le mandamos un saludo al presidente López Obrador y celebramos que el doctor Hugo López-Gatell va mejorando. La primera pregunta sería, doctor José Luis Salomía, ¿por qué no nos acompaña? Ya lo esperábamos aquí. ¿Cómo se encuentra usted? Esperemos que se encuentre bien, pero ¿cuáles son sus circunstancias? Y la segunda pregunta sería, ahora que ya se reunió el presidente Andrés Manuel López Obrador vía virtual con el presidente Biden de Estados Unidos, ¿cuál sería el trabajo en conjunto para la vacunación en México? Para las dos naciones, ¿en qué acuerdos quedaron más o menos o cómo se piensa trabajar ahora que se realizó esta reunión? Y si me permiten, ahorita una tercera pregunta, por favor. Agradezco la primera pregunta. Yo me encuentro muy bien de salud, me he mantenido asintomático durante todo mi resguardo domiciliario. Cuando cumpla con el periodo correspondiente, podré retomar nuevamente las actividades presenciales esenciales, obviamente recordando que todos estamos en un marco en donde debemos de priorizar las actividades virtuales, ¿no? Las actividades no presenciales, en donde obviamente esto siempre, independientemente que hayamos sido o no contacto de un caso confirmado, más si lo somos o más si somos un caso de COVID-19, obviamente, pues va a contribuir a disminuir siempre la transmisión. Yo continúo asintomático, no tengo evidencias de haberme contagiado y bueno, espero que pueda concluir mi periodo de autorresguardo de esa manera. En relación a la reunión que sostuvo
esta tarde ambos presidentes, tanto el de México como el de Estados Unidos. Bueno, es todavía información preliminar, no hemos tenido acceso, digamos, a los acuerdos o a lo que se haya llevado en la misma. Importante comentar que en este preciso momento, mientras estamos dando la conferencia, el señor presidente se encuentra reunido con el grupo intersectorial e interinstitucional de todo el tema que tiene que ver con la respuesta a la pandemia. Tenemos reuniones semanales de hasta dos veces por semana con todo este grupo y reuniones diarias que él tiene con grupos específicos de la respuesta ante el COVID. Entonces, es posible que en este momento estén ya tocando estos acuerdos, estén revisando los resultados de esta reunión y pues de seguro en siguientes días podremos contar con más información o con alguna acción específica conjunta que pudiera haberse definido. Vamos a estar atentos. Okay, muchas gracias. La última sería, si pudieran comentarnos nuevamente acerca de la vacunación para las personas adultos mayores. Varios suscriptores queridos en mi canal me han comentado dudas, que igual muchas ya las han respondido, pero sí las pueden volver a repetir. Dudas acerca de la vacunación para las personas con alguna discapacidad, personas alérgicas, nuevamente alérgicas a las sulfas, las reacciones que pudieran tener, si es viable vacunarse. Tienen todavía muchos temores acerca de ese detalle. Me preguntan acerca de ciertas distrofias musculares o problemas musculares o alergias con sulfonamidas o alergias con las sulfas. ¿Qué nos pudieran comentar nuevamente al respecto? Muchas gracias. Gracias. Como se han comentado en múltiples conferencias previas, en días previos, no forman parte de contraindicaciones absolutas los medicamentos o compuestos que acaba de mencionar, las sulfas en sí, como lo acaba de mencionar, no forman parte de las contraindicaciones absolutas. Solamente es una historia que en su momento se pueda tener de reacciones alérgicas importantes previas que se hayan dado a los componentes de la vacuna, ¿no? Aquí lo importante es que en todo punto de vacunación se cuenta con un equipo para la información y la valoración. Entonces, la invitación es que acuda al punto de vacunación a, obviamente, recibir su dosis de vacuna. No se preocupe por lo que pudiera en su momento suceder en el sentido de la valoración, porque esas se la van a realizar justo en el punto de vacunación. Les harán las preguntas específicas que pudieran identificar si alguna contraindicación absoluta para alguna de las vacunas, pero en lo general estas son realmente pocas, son mínimas, ya decíamos, prácticamente o obviamente una persona que ha sido previamente vacunada y que ha desarrollado en su momento, desarrolló una reacción anafiláctica importante a vacunas previas y que esos componentes estén presentes en las vacunas que actualmente se están colocando, obviamente eso podría ser una contraindicación. Se ha comentado también las personas que actualmente están enfermas, que están con signos y síntomas de enfermedad, que están expresando alguna patología, pues obviamente también no deben de ser vacunadas para no generar alguna reacción y, en el marco de esta enfermedad, por asuntos de seguridad que hasta el momento se ha generado para la vacuna. Los menores de 16 años tampoco ingresan en los grupos de vacunación y son, como pueden ver, muy pocas estas contraindicaciones. Entonces, cualquier otro tipo de problemática, no se preocupe, usted acuda. Hay personal médico, trabajadores de la salud capacitados en los puntos de vacunación que harán la valoración correspondiente y podrán, obviamente, alertarle sobre alguna problemática o algo que en su momento pudiera impedir la vacunación. Pero en la gran mayoría de los casos de seguro esto no va a ocurrir, entonces no perdamos la posibilidad de vacunarnos. Precisamente nuestra COFEPRIS, nuestra Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, ha tomado todas las medidas, ha hecho las pruebas correspondientes, ha hecho las revisiones internacionales, inclusive de autorizaciones que se han dado por otras agencias de renombre, y cada una de las vacunas
que ha sido aprobada para la aplicación en el territorio mexicano, pues cuenta con esta revisión y cuenta obviamente con esta emisión de seguridad. Entonces es importante más bien poder llevarla a cabo, porque si en todo caso una persona pertenece a algún grupo de riesgo en específico, pues más bien, como su mismo nombre lo dice, pertenecer a ese grupo de riesgo, lo que sucede es que incrementa su riesgo de una enfermedad grave y por lo tanto también de que esa enfermedad grave se complique y pueda generar una defunción. Entonces es un riesgo mucho mayor el que se estaría controlando, mitigando, disminuyendo con la aplicación de la vacuna, que de si no se colocara la vacuna y se enfermara, entonces podría tener las consecuencias graves de la enfermedad. Por eso es importante que si tiene ya en este momento, pertenece al grupo de población adulta mayor, que por sí el simple hecho de tener 60 años o más duplica y en edades más avanzadas triplica la mortalidad y la letalidad por padecer COVID-19, pues es importante entonces acudir a colocarse la vacuna, porque de esta manera va a disminuir el riesgo y por lo tanto pues poder tener obviamente una mejor expectativa en caso de ser contagiado por el virus SARS-CoV-2. Muchísimas gracias al doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología. Finalmente, no debemos… Adelante, compañero, una pregunta más. Sí, si nos pudiera recordar por qué no recomiendan ustedes la ivermectina y también qué consejo le dan a las personas que se van a ir a vacunar. Hay gente que, por ejemplo, ayuna o que… no toma o no sé en qué condiciones debe llegar las personas a los centros de salud para la vacunación. Gracias. De acuerdo a las revisiones sistemáticas que ha realizado la literatura internacional y a la experiencia de diferentes países y armonizados con la Organización Mundial de la Salud, el posicionamiento es que no tiene una efectividad sobre la enfermedad. Y referente al tema de la vacunación, es importante que destaquemos toda la situación que tiene que ver en el acompañamiento a nuestros adultos mayores. Efectivamente, necesitamos ser muy empáticos, tener una comunicación de riesgo efectiva y, sobre todo, esta vigilancia que tenemos que hacer como familiares cercanos, directos a estas a las personas adultas mayores, el saber si tienen comorbilidades, el saber si tienen algún impedimento físico, apoyarlos desde el momento en este acompañamiento de llevarlos o en aquellos pacientes, en aquellos casos en los cuales no puedan moverse, ver los mecanismos para que acudan las brigadas con ellos y los puedan hacer a través de la vacunación en casa. Eso es muy, muy importante. También es muy importante que las personas que cuidan, que conviven con los adultos mayores, mantengamos todas estas medidas de prevención que hemos tenido, que tengamos, que no olvidemos el lavado de manos, que no olvidemos el uso de cubreboca, que tengamos el alcohol gel en caso de que no podamos lavarnos la mano con agua y jabón, que tengamos la sana distancia y también que seamos muy responsables y que ahora que tenemos una mayor movilidad y sobre todo en aquellas entidades donde hay mayor movilidad de acuerdo al tema del semáforo, pues que seamos muy cuidadosos de acuerdo con estas medidas, que seamos muy acordes y finalmente debemos de ser muy empáticos con esta población. Tenemos que esperar nuestro turno de acuerdo a nuestro grupo que nos toque para la vacunación y apoyemos mucho a los adultos mayores en esta situación. Muchas gracias. Pues finalmente, el día de hoy, primero de marzo del año 2021, también inician ciclo muchos médicos especialistas en formación. Les deseamos éxito en lo largo y ancho de este país a todos los médicos que han iniciado su residencia médica de especialidad de alta especialidad. Y siendo las 19:48, daríamos por terminada la conferencia de hoy, primero de marzo, inicio del tercer mes del año, de este año 2021. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.